conocí de una manera inesperada. Veo que la vida trae bastantes sorpresas. Una mujer bien experimentada que me tiene dándole vuelta a la cabeza. Se ven sus años una historia interesante. Dios mío, si las de ahora fueran como las de antes, que igual se arreglan, se maquillan, se acomodan y se ven bellas sin importarle la moda. Esa que parece que se ha quedado en el tiempo. Y ahora se le ve en la cara que el reloj no se detuvo. Tiene una que otra cara y la misma cara de lograr lo que no pudo. Pero mantiene su esperanza, ha seguido su camino. Intenta recuperar lo que un día de joven le cambió el destino. Todos la critican, pero yo admiro su belleza. Nuestro capítulo de hoy. Te ordeno que regreses. O te lo ruego, pues. Están bonitas las rosas, ¿verdad? Bonitas y oportunas. Como quien te las mandó. Ay, Demaro, ¿qué era lo que tú me ibas a regalar? Nada. Nada, ya no importa. Ya. Qué imbécil. Imbécil y medio. ¿Cómo vas a pensar que tú le vas a ganar a Don Pipo como dijo la actriz? ¿Qué pensó? ¿Que se decidió por algo? Bueno, yo no sé si la señora se decidió, pero yo sí me decidí. Y discúlpeme, me va a tener que regalar otro minutico porque la señora es mi esposa. Pero esas flores no las envié yo, ¿sabes? Mira, Marta, las flores están muy bonitas y muy ocurrente lo de la salsa, pero a mí también se me ocurren cosas. Y yo, como casarme contigo, por ejemplo. Y yo lo que te quiero decir es que... ¿Qué? No me interrumpas, ya va que pierdo el hilo, ya va. Espérate un momentico. Marta, yo sí le puedo decir a todo el mundo que te quiero. Yo no tengo que ser un anónimo, ¿verdad? Entonces tú escoges entre estas flores, sin tarjetica, en anónimo, o estos anillos que me pongo y te pongo yo mismo inmediatamente. ¿Anillos de matrimonio, el de Maro? Sí, anillos de matrimonio. Entonces tú decides, ¿nos los ponemos ya? Y tú escoges... O mejor no escoja nada. Señora, no se decida por el monito, sí decídase. Yo me voy, ¿sí? Quisiera despertarme en tu mirar, por tus ojos navegar y llevarte por la orilla de mi alma y comenzar a tu pelo enamorar, a tus ojos... Ah, pues, Marisol. ¿Qué pasó? ¿Usted va a seguir mirándome así? Ya no le juré... Y le requete juré que no. Sí, sí, que usted no estaba llamando a ninguna floristería, sino dándole un consejo a un amigo suyo que quería mandarle unas rosas a yo no sé quién. No, a no sé quién no. A no sé quién no. A su mujer. Él tiene un medio lío ahí. Y yo le dije que las rosas es lo mejor. No fallan. No se crea, Martínez. A las mujeres sí, sí nos encantan las flores. Pero llega un momento en que no sirven más. Son como las promesas.
Y las mujeres lo que queremos son hechos, verdades. Y lo sabré yo. Ay, ¿qué quiere decir, Martínez? No, no, nada. Usted es la que está ahí con su suspicacia y sus ironías. Mire, mire, Martínez, mire, Martínez. Mire, vamos a dejarnos de soquetadas. Yo sé muy bien que usted lo que estaba haciendo era... ¿Quién será? ¿Qué momento? La señora Marisol de Martínez. Yo misma soy, mijo. Pasa, pasa adelante. ¿Usted dirá dónde quiere que la coloque? Sigue, siga. Ok, por favor, ponla ahí. Ahí mismo, está bien. Está bien, gracias. Espera. Tom. Tom. Gracias. Gracias a ti. Cierra la puerta. Claro. Gracias. Oye, oye, qué difícil es sorprenderla a usted con un ramito, ¿no, güey? ¿Un poco más? ¿Ah? ¿Y me hago a la cosa? O sea que sí estaba encargando rosas y eran para mí. Claro, claro, por supuesto. ¿Para quién más? No, claro, 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 para mí que soy su mujer, claro. Ay, Martínez, perdóneme. Menos mal que se me ocurrió encargar este también. Uf, me salvé. Pero hay un detallito, Martínez. La canción no dice, de todas maneras, rosas para quien ya me olvidó. ¿Qué es lo que usted quiere decir? ¿Que la mujer que usted cree que olvidó, que lo olvidó, soy yo? Bueno, bueno, es por si acaso, ¿sabe? Por si acaso, usted sabe. Sí, yo sé. Pero igual muchas gracias por el ramo, Martínez. Gracias. Es que es perfecto. Porque si yo ahorita estuviera en el automercado planchando, ya me hubiera guindado a llorar por justo. Ay, que no es por él, sino por el miedo a la soledad. Pero ahora como tengo mi trabajo y un sueldo... Ay, mira, al carrizo justo. Mira el muchachito tan joven. ¿Otra vez tú? ¿Cómo que... Otra vez yo, tú te volviste loca. Al contrario, justo. Me volví cuerda. Lo que estaba, cuando me empeñaba en seguir contigo. Ahí sí, estaba la loca, Margot. ¿Y qué te parece? Que esto es sensatísimo, que tú agarres y agarres cuatro cosas y te vayas y dejes a tus hijos, a tu mamá, a mí, que soy tu marido, y te vayas. Eso sí te parece sensatísimo. ¿De qué quieres hablar tú? De los cuernos que tú me tenías con Elenita y Xorita. ¿De eso quieres hablar? No quiero hablar de nosotros. ¿De nosotros quién, justo? ¿De quién? ¿De ti y de mí? Ay, por favor, justo. Por favor, te digo yo a ti, Margot. Por favor. Yo también quise agarrar mis cosas mil veces e irme de la casa. Y no me fui. Me quedé ahí. Porque sí, porque tú eres mi mujer. Y entonces vas a venir tú y te vas a ir de buenas a primeras. Entonces tú sí te vas a ir. Sí, eso es lo que te da rabia. ¿Qué es lo que te da rabia? Que yo sí me atreví, tú no. Eso es lo que te da rabia. Pero chico, esto es el colmo. Pero el asunto es que tú no te puedes ir así. Margot, eso es abandono de hogar. ¿Cuál hogar? Justo, ¿cuál hogar? ¿Cuál abandono? Si el abandono lo viví yo toda mi vida contigo. Pero ¿qué riñones tienes tú, chico? ¿Qué riñones tienes tú? Tú me engañas con cuanta vendedora de sostén existe y encima tú me vienes a reclamarme. ¿Pero qué me vienes a reclamar? Uy. Que te vayas de la casa te vengo a reclamar. Porque tú no puedes hacer una cosa así. Tú no me puedes abandonar a mí de esa manera. Ni de ninguna. Yo te prohíbo que me hagas una cosa así. ¡No me prohíbes nada! Esto es violencia doméstica. Mira, tú eres mi mujer. Tú eres mi mujer y yo te ordeno que vuelvas a la casa.